Luis Vargas, quien es el presidente de la National Supermarket Association, del capítulo de la Florida. Están ustedes nuevamente aquí siendo presentes en el NSA Show de New York. Señor Refis, cuéntenos acerca de cómo está el capítulo de la Florida en estos momentos. Ustedes acaban de realizar su show allá. ¿Cuál es el balance que puede usted entregarnos para los oyentes y los lectores de Abasto sobre cómo está el negocio en la Florida, cómo está la asociación trabajando y los resultados de su show que realizaron hace poco? Bueno, la asociación, el capítulo de nosotros de la Florida, ahora cumple 6 años que tenemos haciendo lo mismo. El mes pasado, este mismo mes, el día 22, tuvimos también la feria, igual que esta que se está celebrando aquí en Nueva York ahora. Fue una feria muy exitosa, la hicimos junto con una compañía de carne que se llama Sherwood. Y así nos tuvimos expuesto también a muchas de los negocios de la isla, porque no hace mucho negocio de importación también. Y la asistencia fue muy buena, la hicimos en la Florida. Todos los años he venido creciendo, tenemos un crecimiento de por lo menos un 5% todos los años de la asistencia y de la compañía que quieren asistir a la feria que nosotros hacemos en la Florida. Uh-huh. ¿Cómo se está viendo el crecimiento de los supermercados independientes en la Florida, los supermercados hispanos? Por ejemplo, aquí en el área de New York están teniendo problemas porque pues están teniendo que aumentar los salarios, y eso, mientras que aumentan los salarios, muy bueno para el trabajador, pero para los supermercados siempre es algo difícil porque pues hay mucha competencia, hay mucho por hacer. El e-commerce, todo eso implica muchos gastos, o sea que siempre enfrentan esos retos. ¿Cómo ha sido para ustedes allá en la Florida los retos? ¿Cómo ha sido este desarrollo de la industria? Es como en todos lados, tenemos los mismos retos en todos lados, en la Florida, como aquí en New York también. Pero la Florida nos ha beneficiado, que ha sido uno de los estados que ha tenido un crecimiento más grande ahora mismo. Mucha inmigración, mucha gente que conoce a la Florida por muchas razones que lo están haciendo. Uh-huh. Entonces, a la población ir creciendo más, van creciendo más los negocios de nosotros también, pero con eso también viene nueva competencia también. Mucha gente de aquí de New York que están al mismo tiempo buscando negocio en la Florida y haciendo negocios allá en la Florida. Pero en sí, el crecimiento de la Florida ha sido bien bueno hasta ahora. En estos momentos, capítulo de la Florida, ¿cuántos supermercados está integrando? ¿Cuántos son sus socios? Nosotros tenemos alrededor de 54 supermercados ahora mismo que pertenecen al capítulo de la Florida. Ajá. Todos están basados en el centro sur de la Florida. Hola. Mucho gusto, Jenny. No, señores. ¿Cómo están? ¿Te veo ahora? Sí. Ok, encantado. Jenny. Hernando Ramírez, mucho gusto, Jenny. Y además de los asociados, ¿cómo están ustedes trabajando con este nuevo trend que hay del e-commerce? De que desde que entró Amazon en la competencia de los supermercados, les está haciendo disrupting the industry, como lo dicen en inglés. Para los supermercados hispanos, ¿esto ha sido un reto más ustedes están también trabajando en este sector? Todavía no ha afectado el negocio de nosotros. Yo creo que cuando nosotros nos movemos, como que dura un poquito más la gente llega a alcanzar lo que están haciendo ya los otros supermercados, como Whole Foods, Lions y más por ahí. Pero sí, siempre ya estamos, es algo que estamos entreteniendo, de cómo se empezó a hacer lo mismo también. Por ejemplo, usando la misma compañía que yo uso, Intercard, hemos tenido reuniones con ellos para ver también cómo nosotros podemos empezar a hacer lo mismo también. Hablando de los productos, también es algo importante en los supermercados, y los clientes están ahora buscando mucho más comida saludable. El trend del Better For You es también muy grande.
¿Cómo ha sido para ustedes esta experiencia de cuando los clientes están buscando este tipo de productos, los productos orgánicos, los productos más saludables? ¿Ha transformado también los pasillos de sus supermercados? ¿Los hispanos están buscando este tipo de productos de la misma manera? Indiscutiblemente, o sea, ya la categoría que más ha tenido crecimiento es la área fresca de los vegetales y las frutas. Eso es el área que más crecimiento ha tenido los supermercados de nosotros. Con eso hemos ido agregando también el departamento de pescadería, que es otro departamento que ha tenido un buen crecimiento también. Por ejemplo, cuando empezamos a negociar en la Florida, casi ningún supermercado tenía una pescadería completa. Siempre era pescado frisado, que uno le llama. Ya casi todos los supermercados de nosotros trabajamos el pescado fresco, limpiándolo allá mismo, fileteándoselo ahí mismo al frente del cliente. Y eso son, yo creo que esas son las dos áreas que nosotros hemos visto más crecimiento. Los productos hispanos, las compañías que elaboran, las compañías hispanas que elaboran productos también, ¿se están esforzando para proveerle a ustedes este tipo de alimentos orgánicos, alimentos más saludables? ¿Está viendo usted esos cambios también de parte de los productos hispanos? 100%, sí. Esa categoría también está cambiando mucho. Primero la gente, compañía grande como Goya y todo, mucho de las habichuelas enlatadas son low sodio, mucho de baja en sal, la mayoría de ellas. Y tú veías más al cliente leyendo más la etiqueta para ver lo que está consumiendo. La categoría de la soda, eso también eso ha bajado bastante, de los jugos con mucha azúcar. So, tú, yo creo que ya eso también ha ido cambiando en esa parte. En el área de los productos lácteos también, la leche de 1% de cremada y todo eso, son leches que ahora están, antes era la regular que todo el mundo manejaba, ¿no? Pero esa, yo tuve el cambio de cómo va cambiando de por ciento de leche regular a 1% leche de cremada que la gente está consumiendo más.